la tecnología amigable de esta semana les vamos a compartir algunas técnicas para el manejo de tejidos en el cultivo de café. También vamos a saber cuáles son los criterios para que usted pueda participar en el certamen a la taza de la excelencia. Todo esto en la tecnología de la semana a continuación. En esta ocasión vamos a realizar el manejo de tejido o poda esqueleteado, pero esta vez la vamos a realizar en los híbridos. ¿Por qué lo realizamos en los híbridos? Porque las semillas que producen las plantas híbridas no se pueden seguir multiplicando porque no tienen las mismas características de la planta madre. Entonces los híbridos tienen que multiplicarse a través de estaquía. Prácticamente solo dejamos unos 10 centímetros de bandola del eje principal, porque lo que nos interesa es que broten hijos del eje principal. Simplemente el corte con la tijera de podar, unos 15 centímetros del eje principal, la bandola, vamos cortando, ya sea de arriba hacia abajo, como usted prefiera, pero la idea es dejar la planta podada para que tenga mayor hijo. Entonces la vamos realizando, la idea es que quede lo más libre posible, que siempre sean del eje principal, porque este es el que tiene el crecimiento ortotrópico, o sea, el crecimiento para arriba. No nos interesa que el crecimiento sea horizontal o plagiotrópico. ¿Por qué? Porque la futura planta va a tener también esas características o la tendencia de crecer lateralmente. Entonces eso no nos interesa. Entonces se le puede realizar el corte apical para inducir a la planta también a que produzca hijos, porque si no ella sigue creciendo hasta donde tiene que crecer su altura según la característica de la planta. Pero si nosotros hacemos el corte del crecimiento apical, forzamos también a la producción de hijos. Entonces si nosotros vemos, a ver si se logra apreciar un hijo así, es el que vamos a buscar. Unos 10 centímetros máximo, a los 2 meses va a tener brotes nuevos, sanos. Entonces esto es lo que llevamos al proceso de enraizamiento, como te decía, con fungicidas, con hormonas de crecimiento, en sustrato. A los 2 meses las trasplantamos, cuando ya tengan raíces sanas, blancas, las trasplantamos a la cama hidropónica. Y actividad muy importante después de realizar la poda es la fertilización. Una buena fertilización, a los 2 meses nosotros ya podemos estar extrayendo hijuelos para la multiplicación.
Este foro, ¿verdad?, es fundamentalmente para poder transformar alimentos, llevar los alimentos desde la producción agropecuaria, desde la materia prima a productos elaborados. Vamos a tener conocimientos un poco sobre lo que son las normas nacionales e internacionales, normas que son claves en los procesos de hoy en día para lo que es la transformación de los productos agrícolas. El día de hoy tenemos aproximadamente 70 productores, entre ellos emprendedoras y personas de interés en el tema. Hablaremos un poco también sobre la parte de la seguridad alimentaria, el valor nutricional de los productos que elaboramos, y vamos a dar a conocer un poco como institución los productos que elaboramos según las normas, y al final pues estaremos presentando lo que son resultados en cuanto al valor nutricional de ellos. Los tipos de insumos que tenemos acá, aproximadamente tenemos alrededor de 14. En esos 14 se encuentran los que son hongos y los que son bacterias. Tenemos una diferente cartilla de productos, ¿verdad? Si ustedes pueden observar, de aquel lado están los manuales explicativos que básicamente tienen la finalidad de llegar a los productores. En este material que ustedes han observado, este material, la información básica, la información esencial para que los productores y productoras puedan hacer el uso de los bioinsumos. Hoy un día tan especial que conmemoramos a aquellas mujeres que lucharon por nuestros derechos. También tenemos productoras de las diferentes zonas del país, tenemos de Granada, Masaya, Carazo, Managua, productoras que vienen a celebrar, a sentirse en un día, celebrarle un día especial, como por ejemplo vamos a darles una sesión de fotos donde tengamos a la Miss Productora más fotogénica. Además de eso, vamos a tener un stand de masaje para aquellas productoras que quieran descansar y relajarse. Estamos conmemorando, pero hay que ver de que cuando estamos mujeres se levantaron, fueron unas de unas textileras y hasta les pegaron fuego por reclamar sus derechos, pero gracias a eso pues y al gobierno que los ha apoyado también a nosotros, ya los sentimos libres. Tampoco es pues porque esto que vamos a sentir los que somos más en la casa de que los hombres, tampoco así, porque para eso hay diálogo y siempre la familia ha dicho que es integral. Ahí tuvimos un recordatorio. Si usted, amigo productor, se quiere dedicar a participar en el certamen Taza de la Excelencia, pues ahí estaban los requisitos. Pueden acudir a las delegaciones de IPSA y también sepa que las inscripciones se hacen de manera departamental. Así que no olvide usted, amigo productor, la información está disponible en la página web de CONATRADEC y también en nuestras páginas de INTA. Además, si necesitan más información, en la Taza de la Excelencia no solo pueden participar con el café normal, el tradicional, el café lavado, sino que también hay categorías de cafés especiales. Nosotros también tenemos información en nuestro número de WhatsApp 8239-7971. Nos pueden escribir y le vamos a contactar con los especialistas. Recuerden que el INTA está para apoyar todos los sistemas de producción, en especial en este caso, todo lo que tiene que ver con el rubro café. Nos vemos la próxima semana en otra edición.